Familia, bienvenidos a un nuevo video de Un Spot Más. El día de hoy nos venimos a recorrer la calle Segunda. Nos vamos a ir por la calle Macheros y Alvarado, mi cane. Así es, vamos a mostrarles cómo amaneció con estos días de lluvia, mis hijos. Como están viendo aquí a mi espalda, hay bastante agua, está inundado toda esta zona, está acordonado, no pueden pasar carros, así que pues vamos a mostrarles. Es uno de los lugares que siempre cuando llueve, pues Ensenada se ve afectado, entonces dijimos, para que la gente vea cómo se pone actualmente esas calles. Así es, familia, así que acompáñenos a dar este recorrido. Pues bueno, yo soy Zeus. Y yo soy Connie. Y de la calle Segunda, entre Macheros y Alvarado, aquí comienza Un Spot Más. Un Spot Más. Mi Connie, nos vamos a la inundación, mi Connie. Apaguen todos sus programas y conéctense a Un Spot Más, que el día de hoy les venimos a traer las noticias nuevas de Ensenada, Baja California. ¿Cómo amanece Ensenada, Baja California después de estas lluvias? Dos días de lluvias y todavía nos va a faltar otro día más de lluvia. Ahorita ya salió el sol, mis Zeus. Bendito mi Dios, bendito mi padre. Nos dio tiempo para venir a grabarles porque toda la noche y toda la madrugada estuvo llueve, llueve y llueve. Oye, se estaba cayendo el cielo en la madrugada. Salí a ver y estaba machín la lluvia. Sí, pero machín, machín, chin, chin, rerrín. Pues vamos entonces a uno de los lugares, mi Connie, que cuando llueve en Ensenada, pues siempre tienen que cerrar las calles con listones. Mira, hay publicidad de Bimbo, un panquecito, se antoja con el cafecito. Ay, ¿no? Yo aquí traigo mi cafecito. Mira, haz de cuenta preparada. Que Ensenada se pone así. Ah. Y sí, Es una publicidad, ¿verdad? Mira, ahorita vamos a ver cómo la hacemos para entrar, Connie. Ya no vamos a poder cruzar más allá desde aquí, se os está esta banqueta. Hola, buenos días. Estamos hasta aquí nada más. Mira nomás. Pero vamos, podemos andar rodeando algo. Sí, vamos a andar rodeando, claramente. ¿Nos metemos con él? Pues qué más. Oye, y es que aquí en esta esquina está la estación esta que son de camiones amarillos. Esos son los amarillos, sí. Y aquí toda esta zona se ponen. Pero quiero, ¿por qué? ¿Por qué es que se inunda aquí? ¿Ni sus las coladeras están tapadas o qué pasa? Probablemente sí, la basura o algo, a lo mejor hay un sistema viejo de drenaje, no sé. Oye, mi socio, a los pollos feliz se les inundó, mira hasta dónde llega el agua, ¿ya viste el ¿cómo se llama? El hidrante. El hidrante, ajá, ¿y hasta dónde está el agua? Sí, mira. Yo creo que por eso lo hicieron a lo altito, ¿se les habrá metido el agua al pollo feliz? Yo creo que ya están preparados con él. Lo que quería que veas también es la iglesia esta, porque muchos nos han preguntado qué haya pasado con el cine, porque este era un cine antes. ¿Ah, entonces, ¿sí? ¿Qué cine era? Es una iglesia ahora, mira, mi Connie. El cine, ¿qué? 70, creo, ¿no? Mira, Connie, viene un carro. ¡Ándale! Mira. ¡Ay, me quedé en medio! ¿Qué hacemos? ¿Qué no, pues así que no. ¡Ánimo, ánimo! ¡Ey! ¡Mira, Zeus! Connie, nos quedamos en medio de repente, ¿no? ¿Qué hacemos? Yo creo que nos tenemos que venir para acá. Porque está subiendo el agua, mira. Es que están dando vuelta los carros, Connie. Es que pensaron que sí podían pasar. No, pero también si tengo una camionetona, sí le pasa. Pero sí, con un carro así cualquiera, no le pasa. Con un carro así no le pasas. Oye, mis Zeus. O sea que, mira cómo se quedó todo el agua. Sí. Sí, con una camioneta como traía el güero, sí paso yo. No, sí. Sí, porque pasó muy confiado. Mira, Connie, vamos a darle la vuelta para aquel lado para grabar el otro ángulo también. ¿Cómo la ves? Ok, vámonos. Ahora vamos a venir a grabar de otro ángulo, mi Connie, para que la gente también vea cómo se pone de este lado. Este lugar es la Riverol, mi Connie. La Riverol. Ándale, también está inundado, pero nada más de este lado, mi sol. Sí podemos cruzar acá por donde está la birria. Pero para acá no va. Ajá. Vamos a ver qué show. A ver. Ay, ¿y yo? Vamos a ahorita. Oye, no, mi Connie, si ya te atoraste aquí, ¿cómo le vas a hacer allá? No, me querías abandonar, hombrecito. No. ¿En dónde allá? Ah, no me voy a meter allá. Yo nomás vengo a grabarles cómo está. Miren. ¿Cómo se pone? Aquí, fácil te puede venir en un kayak, que ya hemos mirado videos de gente que se viene en kayak. Fácil, facilito. No, pero no me voy a poder meter, yo creo, porque... No vamos a poder dar la vuelta, mis hijos. Es que la calle, toda esta se inunda desde acá, donde empezamos a grabar primero. Ajá. Que es la Machero, me dijiste, ¿va? La Macheros. Hasta abajo, donde está la plaza esta, ¿cómo se llama? Villa. La Villa. Ajá, es la plaza Villa, ¿verdad? Sí.
Mira nomás los carros ahí. Hasta no, pues ya no pasan, Connie. Ajá, no. Hasta aquí llegan nomás. Y esto es cada año que hay lluvias fuertes. Esto es cada año, no es de que... Ay, este año no, porque ya les arreglaron, no. Pero se me hace muy raro cuando... Pues saben que se inunda, ¿por qué no están haciendo algo? O sea, ¿qué pueden hacer? ¿Quitar el drenaje? ¿Volverlo a meter tuberías nuevas? ¿O qué se puede hacer con esto? Aquí está el restaurante Los Suaves, Connie. Como ahorita no pudiste pasar por allá, me imagino que tampoco va a pasar por aquí. Así que dale vuelta. Toda Ensenada anda llena de agua. Oye, aquí aprovechando, nosotros siempre venimos a desayunar. Bueno, no siempre, pero muy seguido. Aquí venimos con Los Suaves, ¿eh? Aquí los está suaves. Unos desayunos bien buenos, Connie. Acá andan los compitas de Los Suaves. A ver, andan ocupados ahí. Andan, trabaje. También mi compita de Los Jugos, aquí siempre está, mira. Hola, ¿qué onda? ¿Qué show? ¿Cómo andamos? Oye, se inundó Machine, ¿no? Pero andamos trabajando con todo. Dale. Mira, mi Connie. Ah, vamos a ver por esa parte. Ah, sí se puede. O sea que se les mete el agua hasta acá, mira esos. ¿Cómo? ¿Se les mete el agua hasta acá? Sí. Pero ahí vamos nosotros documentándolo todo, arriesgando el pellejo. Que si nos enfermamos, pues nos tomamos una paracetamol. Eso es. Un té, mijo, un té. Un té de manzanilla, miel con limón. Miel con limón, canela. Big Vaporú en el pecho. Ajá. No, pero ¿sabes qué? Ahorita salió el sol bien bonito, ¿eh? Sí. Porque toda la mañana estuvo lloviendo como hasta las 7 de la mañana, 7, 7 y media, pero una lluvia fuerte. Sí. Y empezó a salir el sol y fue cuando dijimos, es momento de salir a las calles a documentar. Es momento. Y luego también miramos que la cascada agarró mucha agua, que probablemente también vamos a ir a grabarles para allá. Ahorita lo que vamos a hacer es grabar, tratar de grabar todos los ángulos, Connie. Desde todos los ángulos, vamos a andar caminando. Ah, mira, mis amigos, por ahí miramos algún comentario en YouTube que la gente quería saber cómo eran los IMSS en Ensenada. ¿Los IMSS? Ajá, y aquí hay un IMSS. Ah, sí, a ver. Qué loco. Esta es la 32, ¿verdad? La clínica 32 es esta. Ajá, está la 8, la 25, esta es la 32. Está grandecita esta. Sí, es toda una cuadra. Sí. Está toda una cuadra de grande. Y ahorita nosotros vamos a rodar por acá. La gente ya anda barriendo las banquetas ya tempranito. Acá también hay cintas, mira. Es que toda esta calle va a estar así inundada, Connie. Acá es donde yo vi el video donde andaban en kayak haciendo un comercial de unos tacos. Por la villa. Ajá. Le Taquíe creo que se llama. La villa mexicana es, ¿no? Sí, saludos a los compas de Le Taquíe. Que no los conozco, pero hicieron muy buena publicidad. Ajá. Entonces a rifar. Sí, aprovecharon, ¿no? Sí. Es que mira, Connie, al mal tiempo, buena cara. Ay, nosotros cada vez que nos pasaba algo. Ya no sabemos los dichos también por eso. Oye, y también hay crucero. Mira, ¿crucero? Otra vez es el mismo carro que anda dando vueltas. No, ese es otro, ¿es otro blanco? Este gris, ¿no? Está bien que sea el tónico, pero sí, ando distinguiendo el gris con el blanco. Miren, acá también está acordonado con las cintas amarillas, pues, para que los carros no pasen. Que hay carros grandes que dicen, ah, mi carro sí pasa. Y sí pasa. Y sí pasa, pero hay carros que chiquitos que tú los ves. Sí, no, se te quedan ahí apagados en medio del charco y ahora sí tiene que venir una grúa a sacarte. Mira, o a esperar a que baje el agua. Ay, Zeus, sí subió bastante. Mira nomás cómo está. ¿Es desde allá? ¿De dónde, Connie? Desde allá, desde aquella esquina donde está café su taza. Ah, sí, sí. Hasta la Machero, hasta allá hasta arriba. ¿Hasta la Machero llega? Ajá. Mira nomás. Y esta calle, Miseos. Ajá. Son muy céntricas. O sea, todas estas zonas son muy céntricas aquí en Ensenada, Baja California. Pues que aquí arribita está la calle primera, que es de las más turísticas. Las más turísticas, ajá. Connie, si pasa un carro por aquí, te lo... Ay, no. Yo ya no le voy a dar más para allá porque no me voy a dar chance de bajar. Miren, allá ya están como drenando el agua. Creo, ¿no? Creo. Y de aquí pues se ve. Ahora sí que otro ángulo. Para toda la gente que dice, oye, vayan a grabar. Queremos ver cómo está. Ahí viene un carro. Ah, ¿dónde? ¿Viene un carro? Sí. ¿En dónde, Connie? Ahí viene. Ah, ese, yo pensé que venía acá. Como si nada pasó ese, Connie. El Superagua 2000.
dándolo todo el Superama 2000. Así está como que altito, ¿no? Y ahí sí, viene no, otra, mira, de ferretería, materiales. ¡Ah, Kenny, que nos baña! ¡Ah, pues que nos bañan! ¿Qué onda? ¡Ah, como si nada, pasan esos! Sí, pero ya carritos bajitos. Pero de todos modos, aún así la policía acordonó para que tuvieran precaución, pues. Sí. Y también en muchas partes aquí en Ensenada, como en Varitos o así, donde pasan arroyos, también está cerrado, porque es el agua que va y cae a la presa o que viene y cae acá de este lado, desemboca acá en el mar. Entonces toda esa parte también está cerrada. La parte de la presa, mis hijos, también. El vadito donde cae el agua de la cascada, sí. Ahí también está cerrado. Es que ya sabemos los puntos que normalmente en Ensenada se inunda. ¿Crees que pase el de la moto o que no pase? Connie, porque ya le viene sacando allá, saliendo. Ah, ya mira. Humo. ¿Pasa o no pasa el día? No, parece que sí, pero ya le miro humo en las llantas. No, creo que no se va a animar. Pero mira, Connie, acá quería grabar. Quiero que veas allá por donde están los churros locos. ¿Cómo se llaman? Los churros de la esquinita. Mira, hasta donde llega el agua, mira. Así se le subió el agua, mira. ¿Ya viste? Sí. Mira. Para empezar mi banqueta ya. Y hay un hombre queriendo hacer ahí un... como que subiéndose al cerco, ¿no? ¿O no? ¿O es mi imaginación? Es que no alcanzo a ver. De aquí se ve en el teléfono, mira. Hace un poquito por acá. Ah, mijo, traes el mega zoom. ¿Cuál es? Para comprármelo yo también. Nomás, allá se subió el lado completo. Voy a ver si de aquí también alcanzo a grabar. Hasta allá, Connie. Mira, es la tortillería la que se mira. No te vayas a caer. A ver. ¿Tortillería qué Rentería es, no? Ah, la tortillería de Rentería, la que está ahí por cuidado con el perro. ¿Cuál es? No. Cuidado ¿abajo? Perro. Ándale, abajo. Pues sí, cuidado con el perro está arriba y abajo está la tortillería. ¿Sí? Tortillería Rentería, sí. Ah, pues entonces ahí está, miren. Y luego... Ahí viene otro pickup. ¿En dónde viene para acá? Atrás, atrás. Santo mi padre. No viene para acá, Connie. Me estaba asustando nomás. Se anda dando la vuelta porque se iba a atravesar, ¿eh? Se iba a traer a atravesar. Oye, a ver, ¿qué otra cosa alcanzamos a ver de aquí? Pues ya les grabamos aquí el ángulo, el pollo feliz, la iglesia que estaba ahí también en la esquina. Esa iglesia era un cine antes, Connie, ya lo dije, ¿no? Creo que era el cine. Mira, 70. Mira, ¿qué es aquello? ¿Una lancha? Una lancha. Ah, es que la gente también aquí aprovecha como para agarrar cura, ¿no? Sí, sí. O sea, se tapan las calles y todo eso, pero agarras cura, pues. Pues estará bien irnos al lado de la villa y grabar allá para acá. ¿Pero por dónde vamos a cruzar? Ese es el dilema. Por allá, por aquel lado, vamos a tener que dar toda la vuelta por allá por Café Su Taza. ¿Vamos? Pues, vamos. Ah, este carro como si nada pasa, nomás que está acordonado aquí. Este carro se ve como que este es aventurero, ¿no? Sí. Ya le miré la pura llantas. Aventura. Ya les miré. Vamos a ver si podemos, Connie, porque ya vi que todo eso hay agua. Está muy lleno de agua, mis hijos. Y la semana pasada tuvimos también lluvias, familia. Tuvimos como 3 días de lluvia, ¿no? Sí. También se inundó, pero cayó más agua estos días. Hubo más agua. Con decirles que yo miré en las noticias que ya amaneció nevado en la Sierra Juárez y en la Rumorosa también ya se está nevando. Ajá. ¿Qué aviso? Ah, el hombre anda jugando con su lancha. Sí. Sí, es una lancha. Sí. Oye, qué loco, ¿no? Buen momento para sacar el juguete ese. Ajá. ¿Cuándo saco mi lancha? Sí, mi lancha que me regalaron cuando tenía 18 años porque era una de mis favoritas. Pasaron 10 años y es momento de sacarla. Sí. Un spot más. Familia, pues muchas gracias por haber llegado al final de este video. Esperemos que lo hayan disfrutado igual que nosotros, mi Cani. Igual que nosotros, mis hijos. Vamos a esperar todavía estos días porque va a seguir lloviendo a pesar de que ahorita se mira un solazo. Pero el pronóstico nos marca que todavía va a seguir pues con lluvias en Ensenada, mis hijos. Se necesitaban también las lluvias para las tierras, para los campos que están pelados de San Quintín, el Valle de Guadalupe. Para todas esas zonas. Y para la presa también, que agarre el agua. Es vida, el agua es vida. Oye, mi Connie, tenemos una sección aquí de saludos para toda esa gente que siempre está fiel comentándonos, así que arráncate. Yo le quiero mandar un saludo a la familia Ramos Millán y Sonia Silvana de Ramos. ¡Saluditos! ¡Saludos! También para Víctor de Heréndira, de Exploraciones, Aventura y mucho más. ¡Saludos! Andale. Para Roberto Balín Sandoval, de Mexicali. Para la familia Cabrera, Brian, de Texas. Para la familia Velázquez y familia Chávez,
Nos miran en Ensenada, dice. Ahora, saludos. Saludos para Roberto Martel de Seattle, Washington. Y para la familia Millán Campos y familia Zamarrón Ramos de Sonora. Saluditos. Y familia, recuerden que si les gustan nuestros videos, no se olviden de darle manita arriba, comentarnos de dónde nos estás viendo y también de compartir. Eso de compartir a nosotros nos ayuda muchísimo. Pues bueno, yo soy Zeus. Y yo soy Connie. Y de la calle Segunda en Ensenada, Baja California, esto fue Un Spot Más.